Gaur, ilusio handiko eguna da EH Bildu Amurrioko komunitatearentzat zein Amurrioko herriarentzat. Maiatzaren 28a atejoka daukagu eta gaur aro berri baterako taldea aurkeztuko dizuegu. Pertsona prestatuak, konprometituak, adin eta arlo anitzetakoak. Taldea badaukagu eta maite dugun herria egingo dugu. Beraz, hurbildu zaitezte. Iñaki, Alberto, Eva, Iñaki, Jaioa, Juanjo, Carmele, Eukene, Luis Bil, Maider, Ainara, Aizea, Gaizka, Joseba, Mikel, Maitane, Robert, Nekane, Mariano, Oiane, Ángela, Irune eta Jon. Taldea. Hau taldea, duela egun batzuk Instagramen gure zerrenda nolakoa den galdetu genizuen. Itzela, onena edo ta irabazlea. Zalantzari gabe, hiru aukerak dira zuzenak. Hau pazuek! Eta orain, ziur Jonek hitz batzuk esan nahi izango dituela, beraz, zurea da hitza, Jon. Bueno, nahi ez dakit, baina tira. Eskerrik asko Izone eta eskerrik asko zuoia ere ona hurbiltzagatik. Ya que estamos con las gracias, lo primero que quería agradecer era a toda la gente que está haciendo esto posible. A los que están, pero que no se les ve. A las que llevan una buena temporada sin dormir bien. A la editura. A las que buzonean, a las de la megafonía, a las de las fotos, los vídeos, a las que montan y desmontan, a todas eskerrikasko. Duela lagur tetapiko, igande arratsalde batean, ezagutzen ez nuen telefono baten deia jaso nuen garagardo bat hartzeko. Inoiz edan dudan garagardorik garestiena izan zen hori, eta ez nuen nik ordaindu. Ehundaka bilera eta ehundaka lanordu ekarri baitzituen. Baina era berean, inoiz arroen sentiarazi nagoen garagardoa izan zen hori. Amurrio eraldatzeko helburu bakarrarekin, lan taldea lagun taldea bihurtu genuelako, eta zinegotziak izatetik lagunak izatera pasatu ginelako. Horregatik, eskerrik asko orain arte izan ditudan eta izaten jarraituko ditudan zinegotzei. Garasi eta Iraide. Eta oso modu berezian eskerrik asko Ibarlu. Eskerrik asko Ibarlu duela lau urte nirekin gogoratzeagatik. Duela lau urte emandako aukeragatik eta lau urte hauetan beste Amurrio bat posible dela erakusteagatik. Y así, avanzando un poco en el tiempo, hace cosa de 6 meses, en una reunión que fue un poco emboscada y en la que ya no hubo cerveza, recibí la propuesta para encabezar la lista de EH Bildu Amurrio, la lista de EH Bildu de mi pueblo. El subidón inicial, el orgullo de recibir una propuesta así, enseguida se convirtió en dudas y en miedos. Tras muchas vueltas acepté el reto, pero las dudas y los miedos seguían. Y fue cuando completamos la lista, cuando sentí la ilusión de toda esta gente y de las que están por ahí abajo, cuando las dudas se convirtieron en motivación. Por eso, y por haber aceptado el reto, y por haber aceptado ser parte de este proyecto, es que ricasco gustío y bioches. Behar zintuzte dan eta behar zaituzte gu. Osatu dugun zerrendatik, lau edo bos ezaugarri nabarmenduko nituzke. Batetik oso euskalduna dela. Amorri euskaldun bat lortuko badugu, ezinbestekoa delako udaletxetik astea. Bigarrenik, konprometitua. Guretzat, hauteskunde zerrenda batean egotea ez da berez helburu bat. Herria eraldatzeko konpromisoaren parte delako, eta horren erakusle bakoitzaren aurrekariak. Hirugarrenik prestatua, eta azkenik anitza, oso anitza. Euskal Herria anitza delako, Amurrio anitza delako, eta EH Bildu anitza delako ere.
Pero hay una quinta característica y es la valentía, porque os puedo asegurar que no es fácil estar hoy aquí, ni ahí, ni en esa primera fila comprometedora. Y porque hace falta valentía para asumir el compromiso de hacer que el Ayuntamiento de Amurrio se parezca más a lo que se respira en la calle. Porque los amurriarras somos más feministas, más ecologistas, más justas y más solidarias que el Ayuntamiento. Eta udala baina euskaldunagoa ere badelako Amurrioko gizartea. Y por supuesto, mucho más abierto que las puertas del Ayuntamiento que se cierran a la participación ciudadana. Porque tenemos grandes retos por delante. Tenemos el problema de la vivienda, que últimamente parece que hay gente interesada en que no se sepa de quién es competencia. Lo que sí que está claro es de manos de quién va a venir la solución y de quién no. Y todos sabemos que la solución solo puede venir con EH Bildu. Y está la precarización y el problema de los cuidados. Oso argi esan ziguten azken martxoak 8 honetan. Zaintzalanak irauli den aldatzeko. Denon bizitzak erdigunean jartzea ezinbestekoa delako. Eta krisiko sozialari ere horrekin behar diogu. Txinatar esara zahar batek hauze dio. Zuhaitz bat landatzeko unerik egokiena duela 20 urte izan zen. Bigarren unerik onena orain da. Ezin dugu denborarik alferrik galdu. Trantsizio energetikoa mugikortasun eredu berri bat edo gure basoen bestelako kudeak eta behar beharrezkoak ditugu. Errez eta zaharrak gainditu behar ditugu. Argi dagoelako ez dutela balio gaurko arazetarako, ez da biharkoetarako ere. Pero tenemos que saber que todos estos cambios no van a venir solos. Hay que trabajarlos. Las inercias y los intereses para que nada cambie son fuertes, pero nuestras ganas y nuestra ilusión son mayores. Y para ello, todas somos imprescindibles, desde la primera a la última persona. Y por eso no podemos permitir que se lleven a dos jóvenes comprometidos con nuestro pueblo. Aitor eta Galder, aske behar ditugu. Y para ir acabando, pasamos de proverbio chino a proverbio africano. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nosotros no queremos ir rápido y no queremos llegar lejos. Queremos llegar muy lejos, porque sabemos que tenemos el mejor equipo y porque Amurrio se lo merece. Izen eta aurpegietan berritasuna dago, baina ez gara saiotik abiatuko. Esperientzia badaukagu. EH Bilduk 12 urteko ibilbidea dauka eta Hego Euskal Herriko lehen indar municipalista gara. Eta badakizu ezer, Amurrion ere lehen indarra izango gara. Talde zoragarri honekin batera, eta zuekin guztiokin batera. Amurrio berdeago, moreago eta gorriago bat egingo dugulako. Momentua orain delako. Maite dugun Amurrio lortuko dugulako maiatzaren 28tik aurrera. Y ahora, con mucho gusto, le voy a pasar la palabra a Eva, porque estamos convencidos de que con su sencillez y su ilusión Eva va a ser capaz de construir una nueva Araba, donde se acepten y se respeten las singularidades de cada pueblo y donde se entienda por fin que Araba es mucho más que su capital. Esan bezala, orain atsegin handiz, pasatuko diot itxara Ebari. Izan ere, ziur gaude bere apaltasuna eta ilusioarekin, Eba gai izango dela Araba berri bat eraikitzeko. Herri bakoitzaren merezitasunak onartu eta respetatuko dituena. Eta jakin badakiena, Araba bere hiriburua baina askoz gehiago dela. Bera zuekin, Eba López Arroyabe, Saere Maturana, urrengo diputatu nagusia. Bueno, eskerrik asko guztiok, ona hurbiltzagatik, eskerrik asko Jon eta noski eskerrik asko talde osoari. Aiaraldea, Kantauri Isuri aldeko Arabako eskualde bakarra. Izaera industriala, nekazaritza, abeltzantza, paisaia, historia eta orain etortzerakoan pentsatut eta txakoliere bai bada. Kontzientzia politikoa, mobilizazioa eta elkartasun uholdea. Hori guztia etortzen zait burura Aiaraldeaz pentsatzen dudan bakoitzean. Plazer handia da, gaur niretzat, Amurrion zuekin egotea. Plazer ikaragarri osatu duzuen
talde bikainaren aurkezpen honetan parte hartzea. Amurrion aro berri baterrako taldea, Jonen gidaritza izango duen udal gobernu berria zalantzari gabe berak esan du eta bera izango da. Ze aiaraldean haize freskoa sumatzen da. Landa, baso, kale, ikastetxe, fabrikaetatik, datorren haize freskoa. Artxitik, Amurriora. Amurriotik, Laudiora. Haize ufada, gozoa dabil, eskualde honetan. Duros han sido los últimos 4 años en esta comarca, pero duros han sido también en Araba y en toda Euskal Herria. Hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido las consecuencias de una guerra. Todo ello ha traído consigo el encarecimiento de la vida, pero en esta comarca se os han añadido, si es que era posible, los zarpazos de la crisis y de la represión. Han sido y están siendo estos años muy duros. Baina, abestiak esaten duen bezala, txarrerari onena ateratzen diogu. Y por eso han sido también años emotivos, llenos de solidaridad y llenos de compromiso. Doaki hemendik gure eskerrik beroena duintasunaren defentsan lan gatazketan mobilizatu diren aiaraldear guztiei. Tubacés, Valvospain, BM, Madres Mercenarias eta beste hainbeste. Eta doakie hemendik ere nire gure elkartasun osoa neurriri gabeko ankerkeria jasaten ari diren Galder eta Aitorri ere nire partez besarkaderik onena hortik dabil eta. Estamos convencidas de que estos últimos 4 años han dejado en evidencia que lo de siempre no nos vale. Que lo de siempre no solo nos deja paradas, sino que nos hace retroceder. Y eso lo percibe la mayoría de la ciudadanía. PNV y PSE han dejado a este territorio inmóvil. Y eso ha provocado que los retos se vayan acumulando durante las últimas décadas, si es que era posible. ¿Cuántos años llevamos hablando del cambio climático? ¿Cuántos años llevamos hablando de la necesidad de la transición energética programada y ordenada? ¿Cuántos años llevamos hablando del reto demográfico y del envejecimiento de la sociedad? ¿Cuántos años llevamos hablando de los nuevos modelos de movilidad? ¿Y es que qué se ha hecho durante estos largos años? Se ha hecho absolutamente nada. O lo poco que se ha hecho, podemos decir que desde luego se ha hecho en dirección contraria. Nos tienen paradas y estar parado en estos tiempos es retroceder. Hace falta iniciativa, hace falta decisiones valientes, hace falta valor y hace falta también ambición. Baina ezinezkoa dute, ezin dute, ez dira gai, eta ez daude prest. Iraganarekin hipoteka gehiegi dituzte, denak berdin, jarraitzearekin interes gehiegi, adiskidekeri gehiegi, klientelismo gehiegi beharrezkoa den ekimena izateko. Aiaraldea horren eredu argia da. Zein jarri zuen mailaren gainean eskualdearen biziberritze sozioekonomikoaren beharra? Zeinen ekimenez abiatu da plan estrategikoaren hausnarketa? Zeinen ekimenez heldu dira enbertsioak eskualde honetara? EH Bilduren ekimenez, aiaraldeko gizarte aktibatuaren bultzadaz eta EH Bilduren eskimenez. Elkarrekin geldi ezinak garelako, horregatik lortu ditugu. Eta kaletik eta oposiziotik gauza handia lortu baditugu, pentsa zer egin dezakegun kaletik eta gobernuetatik, pentsa noraino eraman dezakegun eskualdea, eta pentsa noraino eraman dezakegu eskualdea, eta herrialdea ere bai gobernuetatik eta keleetatik, noraino. Hori da erronka, hori da jokoan duguna. Foru Aldundia, Gasteiz, Laudio, Amurrio, Agurain, Oion, ezer ez dago idatzita. Inon ez dago ezarrita, gauzak beti berdin jarraituko dutela. Are gehiago, gauzak ezin dute berdin jarraitu. Herrialdeak lidergo berriak, soluzio berriak eta gehiengo berriak behar ditu. Garai berriei ganoraz helduko badie. Aiaraldea es un ejemplo claro de esto. ¿Quién puso sobre la mesa la necesidad de revitalización socioeconómica de esta comarca?
¿A iniciativa de quién se ha iniciado la reflexión sobre el plan estratégico de Ayala? ¿Gracias a qué iniciativa han llegado las inversiones a esta comarca? Pues alto y claro, han sido a iniciativa de Euskal Herria Bildu, por impulso de la activada sociedad de Aiaraldea y por iniciativa de Euskal Herria Bildu, porque juntos y juntas sí que somos imparables. Si hemos conseguido grandes cosas desde la calle y desde la oposición, imaginaos qué podemos hacer desde la calle y desde las instituciones. Bueno, pensad hasta dónde podemos llevar a este territorio, hasta dónde podemos llevar a esta comarca y hasta dónde podemos llevar a este país. Este es el reto, es lo que nos estamos jugando. Nos jugamos la Diputación Foral de Álava, su capital, Gasteiz. Nos jugamos Laudio, nos jugamos Amurrio, nos jugamos Agurain, Oyón. Estamos compitiendo las plazas más grandes de este territorio, así que nada está escrito. En ningún sitio está establecido que las cosas sigan así. El país necesita nuevos liderazgos, necesita nuevas mayorías y, desde luego, necesita nuevas soluciones para afrontar, bueno, pues estos nuevos tiempos, ¿no? Eta bitartean gu gorantzagoaz. Bitartean gu gora. EH Bildu goranzko joera datorren egitasmo politikoa da. Herritarren beharrarekin konektatzen dugulako, kalekumeak garelako, interes bakarra dugulako, herritarren hobe beharra, gizarte hobe baten eraikuntza, hori da gure interes bakarra. Queremos una sociedad que no deje a nadie atrás, una sociedad que no obliga a nadie a elegir si puede pagar el alquiler o si puede pagar la calefacción. Queremos una sociedad en la que con 8 horas diarias de trabajo no nos condene a la pobreza. Queremos una sociedad en la que se nos atienda en tiempo y forma cuando nos ponemos enfermas también. Una sociedad que garantice el alojamiento digno a un precio digno para un desarrollo de proyectos de vida. Eso es lo que nos mueve. Esos son nuestros intereses oscuros. Nuestra oferta es insuperable. Nuestro proyecto, sin ninguna duda, es el mejor y estamos convencidas de que el próximo 28 de mayo eso va a quedar patente. También aquí en Amurrio lo hemos oído y lo vuelvo a repetir. Vamos a recuperar esta plaza, así que no tengáis ninguna duda. Zerrendabururik onena daukagulako, talderik onena dugulako, eta egitasmorik onena dugu ere. Eta zuen bultzada, eta zuen auspoa dugulako. Esker independentistaren oinarri militanteak parekorik ez duelako. Orain, 3 asteko esprinta, luzea pizka bat bai, tokatzen zaigu, azken 4 urteetako lan txukunare usta jasotzeko. Hortaz, zer esango dizuet, kalera, gaur bezala, kalera berriro eta kalera. Hortaz, irabaztera hasiko gara hemen, eta irabaztera aterakora gara behin eta berriz. Maite dugun Amurrio, maite dugun Aiaraldea, eta maite dugun Araba egingo dugulako. Asi que, aupa zuek eta irabaztera.